Está donde está el auto de mi suegra. Ahora nos estamos yendo a firmar con Jorge, así que cuando estemos por ahí le muestro un poquito. ¿Río Cebolla? Río Cebolla, sí. Tenemos que ir al evento que hace Checho y Nati. Espero que les guste el video, que le den me gusta, que compartan y bueno, se suscriben si no están suscritos. Bueno, así como dijo todavía, ya sabe lo que tienen que hacer, así que ahora nos estamos por agarrar viaje y nos vamos a ver con Jorge allá directamente. Bueno, acá andamos por Río Cebollos. Hoy, aparte de estar acá filmando el auto de Jorge, vinimos con Checho y Nati. Sí, Acá del punto blanco, que es un video anterior que le pongo la miniatura de para que vean. Bueno, vinimos acá que vamos a hacer un festejo del Día del Niño. Mi nombre es Jorge Pérez, tengo un Fiat Argo modelo 2018, el Drive, motor 1.3. Simple, tiene suspensión trabajada adelante y atrás tiene progresivo. Después tiene hecho un tratamiento acrílico por el chico de FM Car de Italia, acá de Río Cevallo. Tiene algo de sonido tranqui. Tiene un Dinager doble bobina con un driver y una potencia voz de 2400. Y nada, después así, lo simple, demasiado como para arrancar. Bueno, estamos acá en Río Cevallo, en barrio Loza, barrio Ñupora. No, arranqué yo en el 2013 con moto, tuve dos motos Nevada 210, dos bravas, y después de eso tuve una Yamaha IBR. Vendí todo y me pude comprar el primer autito, que tuve un Renault Clio Diesel, el Fase 1, modelo 97. Y de ahí fui arrancando de a poquito y bueno, cuando se logró pude terminar comprando este en el 2018. Bueno, yo trabajo en una empresa de seguridad, acá también en Río Cevallo. Y bueno, con mucho esfuerzo me está costando y de a poquito le voy haciendo cosas al auto mientras se pueda, porque está todo muy caro, pero bueno, mientras se pueda, juntando unos pesitos y haciéndole algo como para que vaya cambiando. La idea por ahora es terminarlo de pagar. Y una vez que ya se termine de pagar, se verá qué se puede hacer. Me quedan muchas cosas que me gustaría hacer el auto. Por ejemplo, me encantaría poder lograr y ponerle neumática en algún momento. Pero bueno, no da el presupuesto por el momento. Así que bueno, quiero ver si se puede hacer algo regulable, como para que baje un poquito más. Y una vez que ya vea que el auto esté completo, ver qué se puede avanzar. Dentro de todo, dentro del presupuesto que haya. No tengo nada en visto por el momento, pero bueno. Hermoso, bueno, cuéntame qué tiene esto. Bueno, tiene una potencia voz de 2400, 2400 watts. El driver es un JBL. Y bueno, el woofer es un Dinager H212. Creo que es de 600, 700 RMS, doble bobina. Y para arrancar demasiado suena ¿Cómo hermoso. suena? ¿Sí? A ver, ponme un No, y agradecer, bueno, al chico que me hizo tratamiento de acrílico, a FM Car Detail. Después, bueno, las llantas las pinté con CM Taller, se llama el chico, también, le agradezco. Y bueno, y después a vos, porque siempre hace rato ya nos habíamos hablado y bueno, no coincidía justo y bueno, se dio que venías acá a Río Cevallo y te pregunté, viste, y bueno, ya se dio todo. Así que te agradezco a vos por tenerme en cuenta, hermano, porque habiendo tantos autos lindos acá en Córdoba, que por lo menos haga un videito con el mío, eso te lo re mil agradezco. Bueno, miren, acá estamos ubicados, acá está Jorge. Acá no encuentro la M ya nada, ya me he perdido, pero bueno, acá estamos haciendo la parte de la entrevista. Miren lo que está este lugar. La verdad, hermano, te pasaste con este lugar. No, muchas gracias a vos, hermano. Ahí nos chocan acá. Dale. Y a usted lo conocí, si no me acuerdo, en los niños urbanos, creo que fue. En los niños urbanos que justo le hiciste una toma, me acuerdo, al auto. Creo, en una juntadita vintage. En una juntadita vintage fue. Y bueno, ahí los conocí y bueno, y después fue que nos hablamos por Instagram y bueno. Claro.
y bueno, casi nos llevan puestos. Y no, y bueno, de ahí los conocí, muy buena onda, y bueno, nos hablamos y ya hemos quedado con que íbamos a hacer el video este en algún momento, y bueno, se dio justo hoy que viniste para este lado. Así que ahora, pégate un paseadito y disfruta porque es lindo, Río Ceballos entre todos. Y nada, bueno, feliz por dentro de todo el esfuerzo que hice, me ayudó mucho la familia. Y mi novia, bueno, que ahora no pudo venir, pero ella me acompaña siempre en cada locurita. Y bueno, acá estábamos contentos por el tema de lo que llegué con el auto, porque demasiado le puse y ya quedó bastante lindo. Y bueno, espero que se pueda seguir haciendo algo más, porque lo que me gustaría. Y nada, y agradecer siempre, siempre agradecido, porque mucho esfuerzo le estoy metiendo y se están dando las cosas bastante bien. Bueno, en esta parte vamos a dar el regalo de nuestro Alfonso Pintas. Así que, hermano. Muchísimas gracias, así hermano. Le damos una banda negra y una esponja para que pueda aplicar al auto. Que... Muchísimas gracias y agradecer a Martín de Vintage. Perfecto. Muchísimas gracias. Acá está el aplicador, a ver. El aplicador y la banda negra. Muchísimas gracias.